Hello, everybody. You're super early. Qué bueno que estén temprano todos. Oh, güey. Yes. Good evening, teacher. Good evening. How are you doing, Reyes? So-so. So-so. So-so means, yes? I have a headache. Headache? Uh-huh. You have a headache. Yeah, and that's because of the job, because of work. You've been working a lot. Trabajado mucho, working a lot. Sí, eso es. That's it. Okay, very good, Reyes. I hope you feel better. De hecho, vamos a hablar un poquito de enfermedades hoy, so that's that's good. And let's see who we have here. Yes, we have a lot of people early, which is good. I'm happy. That makes me happy. Usually, it's just Marvin and Marlon, the ones who are early, and then comes Reyes, and then Carlos, and then so on. Pero los cuatro principales que están a las, ya a las 9 y 5, a las 8 y 5, perdón, que mi computadora tiene una hora adelantada. A las 8 y 5 son ellos. Ok, good guys. ¿Saben que ese es un truco? Porque cuando termino la clase aquí dice que son las 11. Y cuando veo mi reloj, veo que son las 10 y digo, ah, gané una hora. Un truco mental, I don't know, it's silly. Okay. I don't know, but a mí me hace feliz, it makes me happy every time. Okay, very good. So we have here Marvin. How are you doing today, Marvin? I'm fine. The work was relaxed. Oh, it was relaxed. Very good. Yes. Okay, so Reyes had a hard day and Marvin had a relaxed day. So yes, when I arrived at my house, then I do exercise. Very good. Yes. 1 hour. 1 hour. Yeah. Yeah, that's very good. Guys, if you cannot work out, si no pueden hacer ejercicio, if you can work out, just walk. Solo caminen, 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 caminen. ¿Han visto eso? Yo tengo uno de esos relojes que cuentan como los pasos. Entonces, si tienen, hay unos que valen 15 pesos, 10 pesos. Ok, entonces ustedes sáquenle ahí al cochinito y digan, voy a ver cuántos pasos hago. Si no, hay una aplicación que se baja y... Oh, yeah, in the phone, on the phone, yes, okay. You can download it on the phone, yes. I went to run next to my home. There is a field. So you were running on the field? Yes. Oh, pretty good, pretty good. Very good, Marvin. Congratulations for that. Thank es muy you. Importante cuidar de la salud. So we have here Noah. Hello, Noah. How are you doing? El correr y cosas así. Ya sé que cuando está cargado de estrés, rapidito se desaparece. Yeah, yes. It helps. Ayuda, sí. Sí, es cierto. Hello, Noah. How are you doing? Hello, everybody. I'm fine. And how's Matias? He's fine too. He's good too. Okay, very. Hi, Matias. Matias has a lot of friends. Tiene un montón de amigos, Matias, aquí. Yes. Okay, very good. Very good, Noah. Very good, Matias. Thank you for being here. Carla, how are you doing today? Fine, thank you. You're just fine? How was work? It was good? Your job, the work? Good? Good. Good. Very good, Carla. Thanks for being here. Carlos, and you seem sleepy. Like you were trying, you were having a nap. Una siestecita, nap, una siesta. Yes? And Matias wasn't yesterday here. No, Matias wasn't because the mommy was working, right? Sleep all day. Hoy durmió todo el día. Oh. So she was relaxing. Matias, are you ready for class? What do you say, Noah? Excuse me? ¿A qué hora regresó a su casa? No, the weather, the clima estuvo... Nice. Yeah, it was raining, right? Yeah. Or cloudy? Yeah. Yes. Yeah. Very good. Very good, Noah. Carlos, you're pending. I'm waiting for your answers. Estoy esperando su respuesta. Yeah. So how are you doing today, Carlos? I'm
Very good. Very good. Were you sleeping? Were you having a nap? No. No, no tuvo una nap, una siestecita, ¿no? No hubo tiempo. Sí, me dio sueño cuando vine de trabajar. No, sí. Ok. Pero así lo vi como que estaba haciéndole así. Pero no, aquí estamos listos ya para terminar este. Para terminar este módulo así rapidito, quiere nombre, no diga así, bien feo se siente. No, porque... Ajá. No, porque lo vamos a extrañar, la verdad que sí, estamos viendo unas clases very interesantes. Lo voy a arreglar, teacher, lo voy a arreglar, diga. That's okay, Carlos. Thank you for saying that. And we have here also, did you say, Noah? I have a question. Yes, Noah, tell me. They call me de inglés corporativo. Yeah. Y me dijeron que vamos a tener clases el lunes también. ¿Solo yo o todos? Did they say that? ¿Dijeron eso? Yes, because yes. I need 1.5 hours. Para llegar al 80%. Okay, so I suppose that's true. Creo que es verdad. They didn't call me. No me hablaron a mí. But I suppose. Wait a minute. ¿Qué ha hecho? Call me. They call you. Okay. Yes. Maybe. Well, maybe that's true. So maybe if you don't have like the. Hora y media. De 8 a 9 y media. De 8. De 8 a 9 y media. I'm gonna ask my supervisor. So what she said. Wait a minute. Okay, maybe they will tell me tomorrow. Tal vez me dirán mañana, but I'm happy to be with you on Monday. Estoy bien, no tengo nada el Monday, así que we're good. Estamos bien. Good, we were going with, yes, Marvin, tell me. Gabriela nos mandó los, solicitando lo que es para la inscripción del nuevo, del otro módulo, ¿verdad? Pero fíjese que de parte de la gerencia pidieron un listado de asistencia para poder autorizar el formulario. Comuníquele eso a ella, porque, o sea, yo, administración ve la asistencia que yo actualizo todos los días, de hecho, por eso se les llama a ustedes y se les da un seguimiento si no estuvieron conectados, ¿verdad? Entonces, ellos tienen acceso a esto y usted puede preguntarle a ella qué haría en ese caso, a ver si le dan acceso a la asistencia. Sí, porque lo que es Gabriel no ha contestado el correo todavía. O puede escribirle a WhatsApp. No sé si tiene el WhatsApp de alguno de ellos o el WhatsApp de Elena, que fue el que se les dio en el correo electrónico de las evaluaciones que iban a hacer. Sí, el de Elena me ha escrito en varias ocasiones referente a la inscripción, ¿verdad? Entonces, sí, dígale lo de la asistencia para que ella sepa de que en su compañía le están pidiendo eso de requisito. ¿Ok? Thank you. Okay, so welcome. Tenemos aquí, estoy viendo a Josué, estuvo temprano también, very good. We have a Boris, we have Elena, I mean Eleonora, no sé por qué dije Elena, estoy pensando en Elena de administración. Sorry, Eli. So we have a Eli, we have Mario, and yeah, that's it, guys. So welcome to the class. Hi, teacher, yes, hello, welcome. Hello, Marlon, and also Marlon was here early. And Marlon is always early. Siempre está bien tempranito. Okay, guys, so I'm going to share my screen with you so you can see today's class. But I'm going to ask you these, guys. So, ¿cuál es el nombre de la unidad? Hoy lo borré porque dije, quiero ver si mis alumnos saben el nombre de la unidad. So, tell me, si tienen ahí el manual, va a ser fácil. Company Procure and Police. ¿Cómo es? Pro, pro, pro,
¿En? Policías, police. Policies. Ok. Vamos a revisar con la diapo, la slide de arriba. A ver si tenemos lo mismo. Company procedures and policies. Yes. Very good. So today we have a vocabulary practice. Vamos a hacer una práctica de vocabulario. And actually, porque algunos de ustedes me lo han pedido en las sesiones privadas, today I have some vocabulary coordinator that it is about illness or being sick. Cómo decir que estoy enfermo, que tengo una enfermedad, y cómo decir, o sea, cómo tratar eso de la enfermedad. ¿Qué medicinas también? Vocabulario de medicina general, ¿verdad? No le voy a dar de todas las medicinas, ni en español lo sé. So I'm going to talk to you about that a little bit. So you can also use that when you call in sick. So it is useful for you guys. So today's date is Thursday, August 27th, 2020 or 2020. Okay, so we're gonna start, but antes de empezar con el tema de hoy, que es ese vocabulario que les voy a dar, vamos a hablar un poquito de lo que recordamos, las frases para decir que estamos enfermos. So, si usted tiene una frase, se acuerda cómo decir cuando va a llamar que está enfermo, o cómo hacer eso, active su micrófono, me la dice y la vamos a ir escribiendo acá. I'm sick. I'm sick. Yes. Guys, ¿me pueden ver en la cámara o no me pueden ver? No. Es corporativo. No dice. Es que... Ok, no sé qué le pasó aquí a mí. I'm under the weather. I'm under the weather, yes. Pongámosles, I feel under the weather. Ok, good. What else? I feel bad. Sí. Qué solicitada esta gente, ¿verdad? Ajá. I don't feel good. Vaya, permítanme. Voy a silenciarlos aquí a todos y cuando les toque hablar, lo activan porque había ahí un teléfono vibrando que no... No me permitía escucharles. Entonces, ok, ahora pueden ir activando ahí para que yo vaya escuchando sus frases. So, I'm sick, I feel under the weather, I feel bad, I don't feel good. What else? ¿Qué más? ¿Qué más? I feel stretched. ¿Cómo? I feel stretched. Esa última palabra, ¿me la puede decir de nuevo, please? Yes. Restricted, estresado, no sé cómo. Oh. Espéreme. Stressed out. Stressed out. I feel stressed out. Ok, una más. A ver. Dígame, Carla. Permítanme que escuche a Carla primero. Dígame. I have emergency. I have an emergency. Very good. Thank you, Carla. I have an emergency. And what's the emergency? The emergency is that I'm sick. Que estoy enfermo. Esa es mi emergencia, ¿verdad? Okay, so we have there. I'm sick. I feel under the weather. I feel bad. I don't feel good. I feel stressed out. I have an emergency. Pero creo que si usted llama y dice que está stressed out, no creo que le den permiso, ¿verdad? A menos que usted... I don't know what happened with me, teacher. Yes? Marvin, you said? In a conversation when I say, I don't know what happened with me. I don't know what happened with me. ¿También decir eso? Yes. Como, no sé qué me pasó. Yeah, so I have to go to the doctor because I don't know what's wrong. También puede decir, no sé qué está mal. Okay, very good. So, asking for permission. What can we say when we are asking for permission? So, for example, we're already sick, but we have to call
the office or we have to call the bosses and say, hey, listen, ¿cómo diríamos? May I go to the, May I go to the doctor? Podríamos decirlo. To the doctor. ¿Qué? The bathroom. To the restroom. Yes, pero estamos pidiendo permiso para faltar al trabajo. So, ¿cómo diríamos también? Asking for permission. Day off. Como me dijo Marlon, ¿puedes repetir? May I take the day off? Ok. ¿Puedo tomar el día libre? But why? ¿Por qué le van a decir, verdad? Y usted ya explica ahí. What else? No me... Noah? Tenía el micrófono abierto. Ah, ok, ok, ok. No se preocupe, don't worry. Yo pensé que quería participar. Ok, what else? Another phrase. No se peleen. Ni los escucho de tanto que quieren hablar todo. I need time to, to solve a problem. Okay, very good, thank you. I need time to solve a problem. Listen, guys, so for example, you don't want to take the day off and you're sick. So maybe it will be just like half the day. Puede ser solo la mitad del día. For example, you went to work, but then you started feeling bad, right? So you were there, ya estaban ahí, you were there, but you were feeling bad. So you wanted to leave early. Querían irse temprano, maybe to your home to rest a little bit. Or maybe you wanted to go to the doctor to see what's wrong, to see what's happening, right? Or maybe, puede ser, you only have to go to the doctor because it's like a check. Es rutinario, ¿verdad? I would say you have to go. But you have your appointment, eso es cita médica, right? You have your appointment, en realidad puede ser cita de cualquier cosa, pero cita así como, no una cita de salir en una cita de salir en una cita es una date, okay? Un appointment es algo más técnico. So you have a doctor's appointment at, 8 a.m. in the morning, so you need permission to be there at 8 a.m. or maybe earlier. Temprano, ¿verdad? Porque si es el seguro, uff. And then, after that, you will need more time. Vas a necesitar más tiempo porque hay que ir a sacar la medicina. Hay que ir a sacar la otra cita. And that takes time, right? Toma tiempo. So, and you need that time. So, maybe you will be out all the morning. Tal vez va a estar afuera toda la mañana. But then, in the afternoon, you will go to work. So, maybe sometime is correct. Parte del tiempo es correcto. Ok, vamos a dejar ahí las frases. So, I have the vocabulary for you, but before we start with the vocabulary, I'm going to share the screen and I'm going to share the conversation we have for today's lesson. Ok, para la clase del día de hoy. Hello, welcome. Ya vi que se unió. Ronald, welcome to the class. And I'm gonna start sharing the screen. Wait a minute. Okay, right there. So here we have the conversation. That's, remember guys, ayer trabajamos una página que no nos correspondía, right? So it was like, we were working 45 and 46, but now we're gonna start with 43, because the vocabulary, vamos con el vocabulario. So we have the conversation on page 43, okay? If you have it, if not, it's here. Ya ven, utilicé el if como las clauses. Good, so I'm gonna read the conversation twice. You already know how this goes. Good afternoon, Ashley, and welcome to our company. Thank you, Mr. Hank. Do you know the procedures and rules of our company? No, not yet, sir. Okay, where do you want to start? Or you can say, where do you want to start?
What about how to request a permission? Request a permission. Sounds good. I will explain them to you. First, y aquí suponemos, ¿verdad?, que él iba a empezar a enlistar. So he was gonna say all the things that you have to do to request permission. Okay, now I'm gonna read it again, guys, and I'm gonna read it fluent, con fluidez, right? Fluency. Good afternoon, Ashley, and welcome to our company. Thank you, Mr. Hank. Do you know the procedures and rules of our company? No, not yet, sir. Okay, where do you want to start? What about how to request a permission? Sounds good. I will explain them to you. First, maybe le iba a decir first you need to, tal vez necesitas esto y lo otro, ¿verdad? Okay, guys, so this is the conversation, and down here below the conversation, we have the pair work, and in the pair work, we have two questions. So the first question is, who is Ashley? ¿Quién es Ashley? Pero no es una pregunta existencial, ¿verdad? ¿Quién es Ashley? Es una pregunta de quién es ella en la compañía. So that's what we have to answer. Then we have number two that says, who is the person in charge of introducing new employees to the company? ¿Quién está a cargo de presentar o llevar a la compañía los nuevos empleados? Right? So who is in charge of that? ¿Quién es la persona? Those questions are super easy, están super fáciles. So we're going to practice that conversation in the breakout rooms. So we have here Manuel and Alessandra. They just come in. Okay, so guys, we're going to practice the conversation. We're going to practice pretty quick. Super rápido la vamos a practicar. Vamos a contestar esas dos preguntas. Luego algunas personas lo van a decir aquí. And then vamos a pasar con la siguiente parte para poder llegar al vocabulario de enfermedades y de medicinas, que le va a ser muy útil a ustedes. Okay, so I'm going to create the breakout rooms. Okay, algunos grupos van a quedar de tres. The other ones, oh, just one group. Solo un grupo va a quedar de tres. Permítanme un segundito, quiero ver cómo están los grupos, si me parecen o no. Yes, they are good. Okay, so let's go to the breakout rooms, guys. Thank you, Mr. Noah. Miss Noah. Miss Noah. Ay, yo supongo que ella es Mrs. Mrs. Noah. Porque ya está casada, ¿verdad? What is the difference with Miss and Mrs.?
Miss es a señorita. Mrs. is a señora. El doloroso señor. But I think you are Mrs., right, Noah? Yeah, Mary. Yeah, it's doloroso, pero that's true, digo. Pero para señor. Y cuando dicen sir. Sir es señor. Pero acuérdese que a usted no le dicen señorito cuando está soltero, ¿verdad? Pero sería bueno, necesitamos ciudad hombre. Verdad, verdad. Hay que ponerla. Ok, continue practicing. I want to hear you. Okay. Ya está la de Sandra okay. aquí para que la incluyan también. Do you know the procedures and rules of our company? No, not yet. Miss. Ok. Where do you want to start? Para el de hombre es Mister, ¿verdad? Yes. Okay, what about, where do you want to start? What about how to request a permission? Sounds good. I will explain them to you. First, blah, blah, blah. Okay. Pero, ahora usted con Alessandra. Guys, les estaba hablando y tenía apagado el micrófono. Okay, let's practice with Alessandra. Alessandra, welcome to the class. Gracias, good night. Hello, good evening. Good evening. Good evening. Good afternoon, Ashley, and welcome to our company. Thank you, Mrs. O'Jenner. The general manager, podría ser. He's a manager. I think Ashley is a girl. Yes, Ashley is, she is a new employee. Una nueva empleada. Oh, okay, okay. Mm-hmm. Es que no vi ahí. Pero también pongan el nombre de quién es el manager. Pueden poner el nombre de él y luego de manager of the el manager de la empresa. Ah. Okay. Okay. Nice. You practice already? Yes. Mira, Ronald, a petición suya también de cuando estuvimos en las clases privadas, traigo vocabulario de enfermedades y de pastillas, o sea, o de medicinas, medicamentos. Así que buenísimo, ahora que estamos en tiempo de coronavirus. Coronavirus. De coronavirus. Que ya vimos que se puede repetir, ¿verdad? Que no estás, sí. No está exento el que ya lo tuvo. Entonces aquí le ponemos Miss Ray, ¿cómo se llama? Hank, I think it's Miss Ray. Miss Ray. Ray, it's Mr. Ray. Mister es para hombre. Mr. Ray. Okay. Mr. Ray is a manager. The manager. Sí. Oh. Mr. Ray. Or Hank. Porque ahí no se decide el, yes. el diálogo, ¿verdad? I think yes. it's Mr. Ray. Uh-huh. Okay. Bueno, practiquemos nuevamente. Good afternoon, Ellie, and welcome to our company. Thank you, Mr. Alegría. Do you know the procedures and rules of our company? No, not yet, sir. Okay, where do you want to start? Hello, Manuel. Okay, guys, so I'm gonna choose right now to. Espérame, falta que venga Boris y Mario, dice.
Okay, vamos a esperar. 3, 3, 2, 1, 0. Okay. Very good. So guys, I heard your conversations. Escuché algunas conversaciones. And then answering the questions, right? So I'm gonna choose two people. Y digo people, ¿verdad? Nunca digan two persons, porque el plural de personas es people in English, right? So I'm gonna choose two people to role play the conversation. So first, of course, is a conversation between a girl and a boy. And I'm gonna choose a girl and a boy, okay? So one is going to be Mr. Ray. Actually, in there it says Mr. Hank, but I'm supposing they just kind of mixed up the names. Se le fue un nombre por otro. But it's Mr. Ray, because es el que más se repite, so we're going to call him Mr. Ray. Right? Creo que es Ray, yes. So I'm going to share my screen, and I'm going to choose the people to do this conversation. First, I'm going to go with Alessandra, it's going to be Ashley. And then Marlon is going to be Mr. Ray. Y después voy a elegir a otro. Okay. Good afternoon, Alessandra, and welcome to our company. Thank you, Mr. Marlon. The procedures and rules of our company? No, not yet, sir. Okay, where do you want to start? What about how to request a permission? Sounds good. I will explain them to you. First, you need to call in sick, then you describe the problem that you have. That is all. Okay, thank you. Okay, very good. Esa role play fue más allá de lo que estaba escrito. Thanks, Guy. That was pretty good. Now I'm going to go with Ellie. And the boy is going to be Boris. Okay. Good afternoon, Eddie, and welcome to our company. Thank you, Mr. Boris. Do you know the procedures and rules of the company? No, not yet, sir. Okay, where do you want to start? What about how to request a permission? Sounds good. I will explain them to you first. Okay, thank you very much. Thank you very much, guys. Good, good. Okay, so vamos a repetir esta palabra, request. Request. No es una I porque no dice request. Tampoco dice request. Es una en medio de las dos. Request. So what about how to request a permission? Luego tenemos... Creo que solo esa palabra. Okay, so let's go with the questions and I'm going to ask them to some participants. The first question I'm going to ask to Mario. Who is Ashley? Who is Ashley, Mario? Sorry, pensé que iba a nombrar a alguien más. No, no, no. ¿Quién es Ashley? Le pregunto. Is a new employee. It's a new employee. Very good, Mario. Thank you very much. Ronald, who is the person in charge of introducing new employees to the company? I think it's a manager of the company. And what's the name of the manager? Mr. Ray. Yes, thank you very Mr. much. Mr. Ray. So that was that. Eso era eso. Okay, so now guys, I'm going to share my screen and I'm going to share with you the illness, enfermedades, illness, son enfermedades. So you can say you're sick para decir que están enfermos, right? So here we have one first, which is some common illness, comunes, ¿verdad? So these are some common illness that we have. So for example, the first one that we have right there, you see a stomach,
And we say stomachache. Stomachache. No vayan a decir el es. Stomachache is incorrect. Stomachache is correct. Then we have a fever. Fever. Okay, so that's something that you can have when you have the coronavirus, right? The fever. Then we have the sunburn. Sunburn. And if you see the person, he's wearing a bathing suit. Está vistiendo un traje de baño, con lo que creo. So maybe he was on the beach and the sun burned him. Lo quemó, ¿verdad? So then we have a backache. Backache. Okay. Then we have a broken bone, right? And you can say broken with your leg, with your arm. Si se le quebró el brazo, you will say a broken arm. Si fue una pierna, a broken leg, right? Then we have the snake bite. Snake bite, which means mordida de serpiente. But also you can use the word bite, esta que está aquí, bite, como una picadura. So for example, if a mosquito bite you, y ustedes como dicen, ¿cómo se dice picadura de zancudo, teacher? Mosquito bite. Mosquito bite. That's how you say it. And guys, in English, zancudo is not zancudo. Zancudo in English is mosquito. Como un mosquito en español, pero es zancudo en inglés. I don't know. That's how it is. So that's a mosquito bite. Bruise or bruises, right? Those are moretones. Hematomas. Bruise. Then we have the cough. The cough. So that cough means tos, right? Runny nose. It's like your nose won't stop going and going and going. Chills, that's the opposite of a fever. You feel the chills on your body. That means los como los escalofríos. So that's what it is. Se siente helado en lugar de sentir temperatura. Then we have dizziness. Or you can say, I feel dizzy. Dizzy. Llega hasta la Z, la segunda Z. Y aquí es una Y. So you can say, I feel dizzy. Cuando, when you are mareado, cuando están mareados. So that's dizziness. The flu, of course, you already know, which is gripe. And then you have nausea, que se escribe como náusea, but you don't pronounce it like that. You say nausea. Okay, nausea. I'm going to say them once again, and then you're going to help me out with them. Se me va a ayudar después. So I'm going to start with the stomachache. Fever, sunburn, backache, broken bone, snake bite, bruise, cough, runny nose, chills, dizziness or dizzy, flu, nausea. And also, una que es muy común en mi caso, la odio, I hate it, pero es muy común, son las allergies. So if you have allergies, alergias, se dicen allergies, right? So that's that. Estornudar se dice sneeze, okay? So let's go with the next presentation. So these are some common, how can I say it? Like types of medicine you can use with those illness. Estos son tipos de medicinas para utilizar con aquellas enfermedades. And these are the illness. But sorry guys, you're going to help me out with some of them. So help me out with the first column. Vamos a ir con la primera columna y me va a ayudar a leer las Reyes. No se preocupe, Reyes. Aquí estamos para ayudarnos. Estomacake. 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 Broken bone. La primera línea, la primera línea, Reyes, la de arriba. La... Fever. Sunburn. Back. Okay. Back. Okay. Thank okay. you very much. So now we go with, let's see who's here.
Mario. Okay. Broken bone, snake bite, bruise, cough. Very good, Mario. Thank you so much. Now we go with a girl, Carla. Running now. Dizziness, flu, nausea. Thank you very much, Carla. So those are the illness. Now I'm gonna go in here with the. Esperen que no puedo ver bien por la cámara. Okay. Here we, oops. Aquí tenemos las. Esperen, ahí estamos bien. So in here we have the types of medicine. So the first one is a solution. It can be a solution for a stomachache. It can be the solution for a cough. Then we have the cough syrup. Cough syrup, which means como el jarabe. Syrup, that's what it is. And the cough is jarabe para la tos, obviamente. Then we have antiseptic. Antiseptic, which is un antiséptico. Oral rinse. We have a lotion. A lotion actually can be, también puede ser una cremita así, ¿verdad? Una loción normal que usted quiere ponerse. But it can be a lotion like Acofal, right? So that's a lotion. Decongestant spray. Decongestant spray. Spray descongestionante. Blood, which is a medicine. La sangre es una medicina, right? Como el plasma actualmente. So blood. Then we have the soft gel. Soft gel. Y esos son las pastillitas estas que vienen como lo pega y como parece. Que vienen o la... ¿Cómo se llama? La Panadol Gel Caps, creo que es. So son pastillitas de gel, ¿verdad? Soft gel. Ointment. Ungüento. Ointment. Toothpaste. Y esto, ¿por qué hacen las medicinas, teacher? Porque en realidad puede ser una medicina. And also, porque cuando usted tiene problemas dentales, that's your medicine, right? Then we have the eye drops. So this is an eye. So an eye drop. Drop es una gota. Usted ya arman su significado. Then we have the lozenges. The lozenges, que son pastillitas, right? Tablets, tabletas. Capsule, una cápsula, ya saben cómo son, la diferencia. Una caplet es una que es más rectangular, okay? Then we have the aspirins. Effervescent tablet, como puede ser la... ¿Cómo se llaman estas? Alka-Seltzer. O la Tapsin, ¿verdad? La Tapsin, yes. Effervescent tablet. And then we have powder. Powder. Que powder es cualquier tipo de polvo así, de, puede ser... Bicarbonato. Bicarbonato de sodio. Puede ser cualquier solución que nos ayude, ¿verdad? Una en powder. So we have here, estos son tipos de medicinas. ¿Por qué les explico esto? Porque vamos a hablar de enfermedades que ustedes tienen y qué es bueno o qué hago yo cuando tengo esa enfermedad. ¿Ok? So I'm going to repeat them once again. I'm going to say it once again. It's solution, cough syrup, antiseptic, oral rinse, lotion, decongestant spray, blood, soft gel, ointment, toothpaste, eye drops, lozenges, tablets, capsule, caplet, aspirins, effervescent tablet, powder. ¿Ok? Y no tengan miedo, no les voy a preguntar ahorita, pero ustedes van a decirlo con sus compañeros en una actividad que tenemos después. Aquí dice questions to practice. Preguntas para practicar. So, questions to practice. What do you do? Estas son preguntas con respecto a las enfermedades, ¿verdad? So, the first one says,
What do you do when you have a headache? Y escuchen cómo las pronuncio porque después van a ir ustedes a practicarlas con sus compañeros. So the first question says, what do you do when you have a headache? La siguiente dice, what do you take if you are sneezing, estornudando, a lot? What do you take if you're sneezing a lot? What do you do when you have a toothache? What do you do when you have a toothache? Next question, what do you do when you have a stomachache? What do you do when you have a stomachache? Next one, what do you take if you have allergies? What do you take if you have allergies? Next question, what do you do if you feel tired? What do you do if you feel tired? The last question is, do you feel sick when you drink alcohol? Do you feel sick when you drink alcohol? Okay, ¿saben el significado de todas las preguntas o hay una que no les quede claro qué pregunta? Yo sí la sé. Todos bien. ¿Todos bien? Supongo que sí, los demás. Gracias. Ronald creo que fue el que habló, ¿verdad? Sí, ¿verdad? Ronald Osvaldo fue. Ok, very good. So, I suppose the other ones who are not speaking, they understood. Mario dice que entendió. Todo bien, ok. So, these questions, you're going to practice them with a partner. So, that's why I was saying them, pronouncing them. Ok, las estaba pronunciando. And if you notice, ¿qué cosa del tema de ayer está presente en estas preguntas? Condition, if. Eso, eso, varios activaron el micrófono para decirlo. Very good, very good. Conditionals, if and when, right? So you have when and if. También les traigo otra explicación aparte sobre if y when, que también les va a ayudar a saber, siempre, casi siempre es para lo mismo, pero en unas ocasiones si lo utilizan... En un caso que no deben, puede ser que destruyan una relación o una amistad, por decir esa palabra equivocadamente. Entonces ya les voy a explicar cómo es eso, ¿ok? So, esta es otra, pero estas son oraciones, right? They are just sentences. Y si se fijan, tenemos otra vez el conditional. But in here, it says, I feel sick when I eat too much. Si como demasiado, me siento enfermo, right? I feel sick if I don't sleep enough. Me siento enfermo si no duermo suficiente. I feel sick when I drink alcohol. I feel sick if I drink coffee in the morning. Esa es verdadera para mí. Yo si tomo café en la mañana. So I feel sick if I drink coffee in the morning. So guys, estas son unas para practicar. Lo que vamos a hacer es que vamos a ir a los breakout rooms. Si pueden, tómenle una captura a esta pantalla, right? Screenshot with these questions. So you're going to practice them with your partners and you're going to ask these questions and they are going to ask them to you. O sea, se van a preguntar estas, se oye mejor en inglés, ¿verdad? Ask these questions. En inglés, preguntar las preguntas. En parejas, primero el turno uno, después el turno de otro. Y la otra persona, for example, what do you do when you have a headache? Entonces usted dice, se va esta aquí, ¿eh? Ah, ok. So when I have a headache, ¿qué hacen? Take aspirin. I take an aspirin, ok. You thank you, Noah. Aquí no vamos a decir you should, porque no estamos dándole un consejo, ¿verdad? Estamos diciendo qué es lo que yo hago cuando me pasa esa situación, ¿ok? Entonces, what do you do if you're sneezing a lot? Si está estornudando un montón, ¿qué hace? So I go in here and I say, if I'm sneezing a lot, I use a decongestant spray. Me aplico un descongestionante porque probablemente por eso estoy estornudando un montón, ¿verdad? So that's what you say. The other one, what do you do when you have a toothache? ¿Qué haces cuando te duelen los dientes?
So I go to the doctor. You can say maybe I go to the dentist or I use a special toothpaste. O utilizo una pasta de dientes especial, ¿verdad? Para ese dolor. Then we have, what do you do when you have a stomachache? Well, when I have a stomachache, I take a solution. Una solución que me regalan para eso, que me dan en el seguro. Bueno, no se la regalan porque ustedes pagan por eso. Okay. So, in like that. Van a ir practicando con el vocabulario de arriba, de las medicinas, medicine, and at the same time with the questions. So, si ya tienen estas capturas, voy a dejar de compartir pantalla para que podamos ir a hacer esa actividad. Let's see, ¿quiénes tenemos aquí? Vamos a recrear los breakout rooms. Vamos a ver si estoy contenta. Okay, okay. Ahí estamos bien. Okay, let's go to the breakout rooms, guys, and practice those questions. Solo creo que va a quedar un grupo de tres, si no me equivoco. I take the tablet on lozenges. Lozenges. Teacher, but what is the difference between the lozenges, tablets, capsules, and pills? Pills son todas esas en general. ¿Vale? Pills es general para todas. Ah, pastillas. Okay. So, pills es en general. Luego, las tablets son las tabletas que nosotros conocemos, ¿verdad? Como... Cetaminofen, cetaminis. Ok, son las pero las tabletas son un poco más redondas. Y se parecen mucho a las aspirinas. ¿Ven las aspirinas que están ahí?
Yeah. So it's, they are, se parecen bastantes. Luego tenemos la cápsula. La cápsula obviamente es una... La amoxicilina. Ajá, entonces vienen dos partes y adentro viene la solución nada más, ¿verdad? Pero se supone que es más rápido porque cuando se deshace la cápsula ya queda bien, ¿verdad? Luego tenemos las caplet. Estas son más planas. ¿Okay? Son planas y largas. So that's what it is. Okay. Luego tenemos los lozenges. Y las lozenges en general son pastillas también, igual que las pills. Se parecen a las pills, pero son un poquito más pequeñas que las caplets. Y no se pueden dividir tanto como las caplets o las tablets, por ejemplo. Como los anticonceptivos. I don't know. No, es que las anticonceptivos son así pequeñas. Yo sé, en mi caso, que las pastillas, por ejemplo, para la menstruación, como la Dorival, they are like that. Son así, son redonditas y de hecho tienen esa forma como rojas y son como voladitas y no se pueden partir por la mitad, sino que son completas. So, no sé si han visto un tipo de pastilla así, they are like that. No se pueden partir por la mitad. Yeah. Okay. So, keep practicing, guys. Okay, next one, Marvin. Shall pass it. Toothpaste. Uh-huh. Okay. No, yo no tengo las preguntas, teacher. Que me levanté. ¿No tiene las preguntas? No. Le comparto pantalla para que tome captura. Ah, okay. Por favor. Thank you. Okay, there you go. Okay, aquí está. Ok, ya, hoy sí. ¿Ya las tiene entonces? Sí, ya. Ok. Thank you. ¿En cuál iba Eleonora? En the number 4. Number 4, solo pego acá. Solo pego. Vamos a ver. Acá está. 1, 2, 3, 4, la 5 o 4? 4, 4. What do you do when you have a stomach? Stomach. Mm-hmm. Okay. What do you take if you have allergies? Loratadine. What do you take? I had it, ¿verdad? Mm-hmm. I take aspirin. Yes. Number 2. What do you take is you are sniff a lot? I applied a decongesting spray. Okay. What do you do when you have a toothache? Toothache. I take capsule and lozenges. Lozenges. Okay. I take Okay. What do you do when you have a tablets? Nos agarraron. Hey, teacher. I learn words. Okay. We finished. No, you didn't. ¿Cómo van a terminar? Yes, I finished. Hace mucho. Y ya se preguntaron los dos, entre los dos. Sí. Yes. Okay, yes. Qué quick, son pretty quick.
Yes. Podemos comenzar, podemos hacerlo otra vez si quieren. Ya, sí, ya, ya casi voy a cerrar la breakout room, solo voy a revisar la última ahorita. Bueno. Hi, sí, teacher. Puede ser eso o cambiar de pasta dental, pero normalmente es un polvito para la... Se puede ocupar. Uh-huh. ¿Y cómo uh-huh. se dice polvito? Toothpaste. No. Polvito. Powder. Ah, powder. Es que no se ve... Powder, powder. Es que en la captura de lo del polvito usted lo cubre. Yo lo cubrí. Sí. O sea, con la cámara se cubre. Ah. No se alcanza a ver peor. Powder. Powder. Power. Power. P-O-W-E-R. P-O-W-D-E-R. Ah, D-R-R. D-E-R. D-R. Okay. R, yes. Teacher? Yes. What do you feel sick when you drink alcohol? Do I feel sick when I drink alcohol? No, you. Me, yes, me. No. Okay. I mean, if I drink a lot, maybe a lot in the same day, el mismo día, no. But the next day, siguiente día, oh. that can be pretty rough. Ese sí sería difícil, or no. I don't have a problem with that. No, no le da resaca? You don't have the hangover? Nah. Wow, good, very good. For me, never. It's like, I want to drink water. That's what I feel like, I want to drink water. Like a lot of water. Many people told me if I eat a lot when I drunk. When you drink and you eat a lot, yes. No afecta mucho. Because your stomach is... Uy, se le cayó el teléfono, Boris. Because your stomach is full. Está lleno. Okay, yes. Guys, voy a revisar la última breakout room y después terminamos, okay? Okay. Did you finish, guys? Yes. Okay, very good. So, we're gonna close the breakout rooms. Okay. Teacher, una consulta. Porque es... Perdón, Eli, no le escuché bien. ¿Puede volver a repetir su consulta? Sí, con relación a la encuesta que dijo que se iba a completar. ¿Lo hicieron ayer? No, el viernes. Ah, mañana. Mañana vamos a hacer todos eso juntos. Para que no haya ningún error, ninguna equivocación. Si tienen una consulta en el momento, la resuelvo. Muy bien. Muchas gracias. Okay. ¿A quiénes les ha llegado ese correo de que van a recibir clases el lunes? ¿Quiénes tienen ese correo? Es una llamada, teacher. A mí me hicieron una llamada por la tarde que voy a recibir clases hasta día lunes. ¿A usted le llamaron? Creo que por los dos días que... ¿Qué faltó? Por los dos días que... Teacher, okay. I don't understand this case. A mí se me mandaron un mensaje. Permítame, Boris, ya voy con usted. Marvin, ¿usted no entiende el qué caso? This case, I don't know what happened. No entiendo. Ah, que algunos le llamaron para recibir clases extra por las horas que faltaron. Así que se va a hacer eso. Pero bueno, ya vamos a investigar bien y mañana les tengo una respuesta concreta. So vamos a pasar we're going to go with attendance. So I'm going to go with Josué Fernando Mármol Fuentes. Present, teacher. Carlos Alvarino Pineda Mejía. Present, teacher. Rafael Antonio Guerrero no está. Marvin Paul Marroquín Urías. Present, teacher. Marlon Adonai Alegría Vallecillos. Present, teacher. Concepción de Los Ángeles, Quintanilla Bonilla, no está. Brenda Guadalupe Hidalgo Arevalo, no está.
Noah Betsabe Morales de Pereira. Present, teacher. Boris Alberto Castillo Leiva. Present, teacher. Blanca Elizabeth Roque Mendoza no está. Ronald Oswaldo Quesada Coronado. Ronald Oswaldo está ya colgando un cuadrito en el momento. Y no se le queda quieto. Ronald. Bueno, me pasó ayer, me pasó hoy. Okay, let's go with Mario Ernesto Granados Ortega. Present, teacher. Manuel Edgardo Ramos Landaverde. Present. Carla Lorena Ventura Reyes. Present, teacher. Eleonora Hernández Torres. Present, teacher. Present. Ronald Stanley García Mejía no está, creo, ¿verdad que no está? No, no está. Reyes de Jesús Rojas. Present, teacher. Alessandra Yamilet García Alfaro. Present, teacher. Yvette Carolina Valiente Flores no está. Ronald Osvaldo Quesada Coronado. Estoy. Ok. Y cuando le llamé estaba arreglando el cuadrito, ¿verdad? Me había caído. Yes. Así nos dimos cuenta. Ok. Good, guys. So, you were practicing those questions. Estábamos practicando eso. Y ahora le voy a compartir algo bien interesante de cuando utilizamos when y cuando utilizamos if. Porque siempre casi se pueden utilizar en ambos contextos, pero hay un contexto en el que si lo utilizamos puede significar algo contrario totalmente a lo que queremos decir. Espérenme que puedo pasar lista aquí porque se va conectando Yvette. Así que de una vez le voy a pasar esta asistencia. No falla a ser. Yvette, justo voy pasando asistencia. Así que dígame, Yvette Carolina Valiente Flores. Present. Yes, we're good. Ahí estamos bien ya. Pretty good. Okay. So guys, I'm going to share my screen. Y les voy a evitar problemas grandes. Por si en algún momento ustedes se van para Europe. O se van allá para Estados Unidos. Y imagínense que tienen una novia, un novio, o alguien, o un amigo. Y ustedes le dicen algo con if o con when. Y se equivocan por completo. Ok, porque ya le voy a decir por qué es fácil de entender. When se utiliza cuando estamos 100% sure or secure about what we're talking about, ok. Estamos 100% seguros de lo que estamos hablando, entonces we use when. But when we are not sure, ok, no estoy segura. Hay un chance de que eso pase. Es una probabilidad. Then I use if. ¿Ok? Entonces yo utilizo if. Solo en el caso de que sea así como remoto. If. Y when cuando es algo más seguro. Solo les voy a dar unos ejemplos para que ustedes comprendan cómo pueden cometer un grave error al decir equivocadamente una oración. So, for example. Vamos a poner aquí. Ustedes ya saben qué significa esto porque es uno que ya conocen. We break up. What are you going to do? So this is a question, okay? Aquí me hace falta poner when or if. Entonces, yo tengo esto y digo, cuando nosotros terminemos, ¿qué vas a hacer? So if I say, when we break up, what are you going to do? It's almost 100% that I'm sure that we're going to break up. Estoy 100% segura que vamos a terminar. So that's done. Ya no voy a seguir con esta persona. Y probablemente esta persona está como, ¿qué? Y no estamos bien. ¿Y por qué me está diciendo que cuando terminemos, qué voy a hacer? So you don't say that. Instead of saying, when we break up, what are you going to do? You can say, if we break up, what are you going to do? En un caso. Right? Si es que nosotros llegamos a terminar, ¿qué vas a hacer? So it's better if you say, if we break up,
A menos que ya esté 100% seguro que ya no quiere estar con esa persona, ¿verdad? O imagínense en un caso de trabajo, que usted diga, usted es el jefe y le diga a su empleado, cuando te despida, ¿qué vas a hacer? When I fire you, what are you going to do? Entonces ya le está diciendo, te voy a despedir pronto. So, if I fire you, si en algún caso te llego a despedir, what are you going to do? So, it's different. Then we go with another example. Vamos aquí, lo tenía apuntado para decirles. Okay, then we have this one. Let's see. Aquí, cuando el avión aterrice, vamos por una bebida. Cuando el avión aterrice, vamos por una bebida. Aquí sería muy útil utilizar when, porque yo estoy 100% segura, por lo menos eso quiero creer, de que el avión va a aterrizar. That the plane is going to land. Pero imagínense que yo voy en un avión cerca de una persona que va súper nerviosa. Y le digo, if the plane lands, let's go for a drink. Si acaso este avión aterriza, vamos por una bebida. It's like, entonces no vamos a aterrizar. ¿No estás segura que vamos a aterrizar? What's this? ¿Ok? So, entonces, no digan si es que el avión llega a aterrizar. Usted está 100% seguro, por lo menos eso quiere creer. Entonces, it's better if you say when, porque tenemos esa seguridad de que la acción va a suceder. ¿Ok? So, espero que con esta explicación les haya quedado un poquito más claro cuándo utilizar when y cuándo utilizar if para no cometer errores que puede ser que se escuchen igual, pero si los cometemos podemos estar diciendo una cosa completamente diferente y dando un mensaje erróneo a la otra persona. ¿Ok? ¿Dudas con esto o quedó clarísimo? Teacher. Yes. The if es como algo más seguro. No. If es una posibilidad. When es una seguridad. Entonces el when es más seguro. Sí, por eso estoy diciendo, cuando el avión aterrice vamos por una bebida. Porque no, si digo if, estoy como, entonces pues, estos aviones normalmente se caen. Right? Exactly. So you're not sure. Very good. ¿Queda claro ahí? If is a possibility and when is 100% sure or almost sure o casi seguro, ¿verdad? So, let's go. So, we don't have any questions. Okay, all good. So, guys, ya que todo está claro con respecto a eso, les voy a mandar una worksheet que es súper rápido de realizar. Solo van a completar las oraciones, miren, rapidito. Solo van a completar las oraciones con su otra mitad para que tenga sentido. Voy a compartir el link de esto en el chat. So you can see it. Let me know if you get it. You got it? Yes? Yes, teacher. Good, good. Okay, very good, guys. So we're going to go to the breakout rooms to solve that. It's pretty easy. Lo único que van a tener que hacer es completarla, ¿verdad? Con la otra mitad que tenga sentido, ¿verdad? Porque si no tiene sentido, what are you doing? Espérenme. Ok, ahí estamos bien. Hoy no revisé la breakout rooms. Suerte con quien les toque. Vámonos.
¿Con quién le tocó, Manuel? Eli. Manuel. Entonces voy a mandar a Eli a otro breakout room. Manuel. Bueno. Manuel, me lleva a la escuela, va. My mom. ¿Ah? Drive me to school. Si estoy lloviendo duro. Ajá. Me llevan a la escuela. When I leave at school. No, es que when con if no pueden ir a la misma vez. No. Ya yo con esta. My mom drives. My mom. No será mom. My mom. Bueno, my mom drives me. Me lleva. Sí. Uh-huh. Digamos que sí. Va. If it. Es la que están diciendo la 4. Uh-huh. If it rains hard. Sí. My mom drives my mom me drives. To school. Yes. That's mm-hmm. true. I never catch a fish. Nunca agarro un pez, un pescado. Nunca agarro un pescado, sí. No me gusta. Sí, está nevando en las montañas. Pero es que aquí hay uno que dice de que I don't like getting sun. Hay uno no más que tiene más que ver con eso. Lo van a encontrar y se van a quedar. Ah, este es. Mm-hmm. I don't catch a fish. I never catch a fish. Uh-huh. When? When I love
when I leave school. Estados, sí. Tiene que ser una posibilidad, entonces, if. No, tiene if que ser when, porque nunca cacho un pescado, ¿cuándo qué? Véanla, está ahí, está súper fácil, dice la misma palabra. Yo dejo la escuela. No, mira, no puede, y solo eso nos queda con when aquí. Miren el último. When I have homework. Es que solo hay dos en todo esto. Vayan más abajo. Vayan más abajo. Aquí están las otras. Vayan más abajo. Ahí está. Es que no se mira. When I go fishing. Aquí era. Pero les dije, va a ser súper obvio. Nunca cacho un pescado cuando voy a pescar. It's exactly the same. Con razón. Esta se borró. La de la mamá que lo lleva. Wow, very good. You finished. Okay, el primer grupo que encuentro que ha terminado. Very good, guys. Very good. Practice, para mientras pueden practicar decir las oraciones completas entre ustedes, ¿ok? Okay. Okay. Siempre que está soleado y llueve, mi mamá me lleva a la escuela. Entonces, if it's sun and it rains, you see a rainbow. Ok, entonces la otra la vamos a ocupar con la mamá. No, no, la otra sería, you see a rainbow. 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 Oops. When is the weekend? I don't know. When I go to the beach. Se la voy a dar porque soy buena. When I go to the beach, I don't like getting sand in my shoes. Ajá, yeah. Vamos a leer rapidito, pues, porque los demás ya terminaron y quiero ayudarle. No les creo que ya terminaron. Sí. Vamos lento nosotros. It rains hard. My mom drives me to school. Yes. Okay. I never catch a fish if the weather is very cold in the winter. No. Vamos para abajo. My mom drives me to school. Ahí. No. Yeah. I never catch a fish. Está abajo la respuesta de las últimas. Es casi. Vayan más para abajo. Ah, when I go fishing. Finish. Yes. When I go fishing. Cuando voy de pesca. Esa no la había visto. And when... When it's the weekend, I don't get up early. Yes. Okay, guys, ya les ayudé ahí, estamos bien, ya casi salimos, pues así que... Go. Cuando yo voy... Quizás era la de las botas esta. ¿Cómo que así? La que dice, caminar. La que dice, if it rains hard, esa va donde dice, my mom drives me to school. Mi mamá me lleva a la escuela. Ah. ¿Cómo borro la... ¿Cómo borro la rayita? Dele clic sobre ella, a ver si aparece. Es que los dos estamos de celular, chicos. Dele clic sobre la rayita a ver si desaparece. Póngale el dedo en la rayita, tal vez así puede, te da una opción. Quiero ir, que no la veo. No, nada. No, para arriba, déjela, tal vez la agarra bueno. Vaya, se la desaparece la otra, ya. Ajá, ok. Luego dice, when I go to the beach, I don't like getting, okay, very good. I never catch a fish when I go fishing. Nunca cacho un pescado cuando voy de pesca. I never catch a fish when I go fishing. Es la última, when I go fishing. Es fishing, ajá, no es finish. La otra vez dice, como uno finish. Es cierto, no dice fin. When it's the weekend, I don't get up early. No me levanto temprano. I don't get up early.
Allí tendríamos que quiero ver, nos hace falta una, nos hace falta el word, dos y el la que dice if it rains hard, en realidad es my mom drives me to school, mi mamá me lleva a la escuela si llueve fuerte. No es if there's snow in the mountains, porque me están uniendo dos de if. ¿Se fijan? Me están uniendo dos de if. Ajá. Ah, sí. Entonces, if it rains hard, my mom drives me to school. Ahí la pusieron when I have... Ah, ajá. Es que no había entendido, va a creer esa palabra. Y el teacher, y el, I usually go sky. ¿Cómo? Sería, is there a show in the mountains? If there's snow in the mountains. A ver si. Y por lógica sería, I want to go to universe. Yes, yes, yes. Uh-huh. If the... Never. Always. Your one place. Always you have a sister. Yeah. Oh, very good, guys. Good job. ¿Qué estaban hablando? What were you talking about now? We're talking about the situation that we're having now about the classmates that need to receive more hours of classes. But we are talking if we have received any message or any call communicating it. But nope. No, you haven't. I think you're good because you have always been in classes and all the time. Okay, very good, guys. I'm going to close the breakout rooms now. When I need you, just close my eyes, what I'm saying. Hello, guys. So, ya vi que varios lo completaron, varios tuvieron ahí buena nota. Varios ya habían llegado al 10 antes de que yo llegara. Así es, so very good. So, we're going to go work here with the page 44. So if you have your manual, please go to page 44. What we have today right now in here is this. So it says, read the procedure to request permission at the DAC company. Okay, so read the procedure to request permission at the DAC company. Esta es una compañía y vamos, ¿cuál es el procedimiento en esta compañía? Para pedir permiso. Voy a leerlo para ustedes. Procedure to request permission. First, print the request form that is available on the internet. Intranet, dice ahí. O sea, imagino que es intranet. So, it's intranet. Maybe es una red interna de la compañía. Fill out the form. Write the reason for the permission. Number four, write the time and day you will be absent. El tiempo que va a estar absente o el ausente, perdón, o la hora o el día. Specific if it is due to medical
or personal reasons. Sea específico, specify si es por médico o por algo personal. Ask for the department manager's signature. Pida la firma. ¿De quién? Del gerente del departamento. Number seven, present the form at the human resources office. Eighth, the human resources assistant will receive the form and sign it if it is accepted. Si se la aceptan, porque puede ser que no se la acepte. Number nine, if the human resources assistant does not accept the form, the permission is denied. Si no le aceptan la forma, el permiso está denegado. Significa que no le van a dar permiso. Si usted pone que no va a ir a trabajar, ¿por qué? Le duele el pelo, ¿verdad? Okay. Let's go with number four in here, guys. It says, make a list of situations in which you could request permission. Okay, hagan una lista ahí de cuatro situaciones por las que ustedes podrían pedir permiso en su compañía. Okay, vamos a poner cuatro situaciones que les permiten pedir permiso. So you are available to ask permission or request permission in your company. Okay, trabajemos en eso. Ya les voy a preguntar a uno por uno. Si a usted le dan permiso de faltar porque se siente estresado, póngalo. Teacher, how do you say trámites importantes? Trámites, transitions, trámites. Permítame encontrarle. ¿Trámites como de qué? Digamos que uno tenga que renovar una tarjeta o renovar el DUI y cosas así que tiene que ir personalmente y en horario como laboral. Ok, you can say... Espérenme, voy a buscar. Miren, ustedes si alguna vez quieren traducir una palabra de español a inglés, nunca utilicen el traductor de Google, porque ese traductor a veces da erróneo. Entonces es mejor si nosotros utilizamos Word Reference. ¿Ya han visto ese? ¿Sí lo han visto? ¿No? Ese es mejor. Ya se lo voy a mostrar, Voy a hacer una publicidad. Se dice, ¿quién me estaba preguntando? Me estaba preguntando Yvette, ¿verdad? Formalities. Yes. It will be like formalities. 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 Formalidades que usted tiene que hacer. Esos son los trámites en ese contexto. Okay, thank you. Para mientras están haciendo eso, les voy a enseñar Word Reference para que lo conozcan, si no lo conocen. O Lingui. Es muy bueno también. En ese traduce usted. Sí. Es que le da el contexto y un solo en el que estaba usando la oración, el Lingui. Lingui. Vale, ahorita le voy a mostrar el Word Reference, que es buenísimo. Vale, le voy a mostrar aquí. Word Reference. Así entran ustedes. Le va a aparecer esto. De inglés al español, o ustedes pueden cambiar, ¿verdad? Viceversa. So, for example, you want to know, let's say... algo que pueda tener dos significados. No funciona. Word reference. No me lo traduzco. Vamos a poner nada más funciona. Work, miren, funcionar en este contexto lo traduce como work, o sea, no trabaja. Pero funcionar también tiene esta traducción que es function, ¿ok?
or operate de un servicio. Okay, marchar o resultar, pero si es un aparato de trabajo, como un motor, por ejemplo, se funciona, se dice work, funcionar. Entonces hay varios significados para una palabra, entonces ustedes aquí ven cuál es el que más les conviene. For example, este es word reference. ¿Y usted cuál me dijo que era, Marlon? ¿Cómo? Lingui, L-I-N. Ajá, cabal, ese, mero. Oh, yeah. Cabal, cabal. Vamos a poner la misma. Funciona. Sí, sí, y abajo le da también oraciones en las cuales... Lo están utilizando. Uh-huh. Sí. Miren, por ejemplo, aquí, work. Esta está muy buena. Sí, me gusta. Ya la había visto cuando estoy traduciendo documentos legales. Lingui. Funcionar. Work. Okay. The new printer works. Funciona. Okay. Function. En que es otro, ¿verdad? A placebo can function like a real drug. Un efecto placebo puede funcionar como una. Y mire, operate, run, perform, act. Hay varios significados para una misma palabra. Y dependiendo de lo que usted quiera, ese es el que va a elegir de todos estos. So, Google, no. Bien se ve cuando ponemos un estado que es copiado de Google. Se nota mucho. Vaya. Vaya. Okay, guys. So let's go with the reasons you can ask permission in your workplaces. Vamos con las razones por las que ustedes pueden pedir the permission, right? You can request a form. So let's go with Reyes. Permission for is sick. Okay, being sick. What else? Permission for go to the medical. Go to the doctor. Mm-hmm. Permission for personal reasons. Okay, thank you very much, Reyes. Ahí estamos bien. Vamos con Ronald Oswaldo. One. I mean, you can tell me three at least. O solo por una razón puede pedir permiso nada más. No. Por varias. For example, when I have sick relatives. When you have a what? Familiar or relatives. Relatives okay. Sick. When they are sick. Okay, very good. When either are sick or when I have personal procedures. Okay, procedures. And when I am sick. And when you're sick. Very good. Thank you, Ronald. Vamos, let's go with Mario. When I have I got an appointment in, I don't know, in the doctor or I don't know. Ajá, ¿qué más? When I have stomachache. And when I have to go to the doctor with my son. Okay, very good. Thank you, Mario. So now we're gonna go with Josué. Hola. Okay, tell me, Josué, when can you ask permission in your workplace? Permission in my workplace. Okay. Creer when I take a meeting with a doctor or when I take a control for a specific sickness. If you have a laboral accident. Okay. Un accidente. Okay. Very good. Josué, when you say meeting with the doctor, you don't say like that. You say a medical appointment.
Medical appointment. Okay. Eso es una cita con el doctor. Good. Noah. No. Pero Noah creo que ya me dijo alguno, ¿verdad? Me comentó lo del niño. Bueno, coménteme, Noah. En la clase pasada creo que le dije. Uh-huh. Sí, me acordaba de algo así. If I have a medical appointment, lo que acaban de decir. Uh-huh. If I'm sick, repentinamente en el trabajo. And if I have something personal to do. Personal errands, personal formalities, como dijo Yvette, ¿verdad? Good. Thank you, Noah. Alessandra. When I sick, when or for an emergency, y lo que mencionó de trámites personales, no se me quedó la palabra teacher. Formalities. Formalities. When I have to do formalities, okay. What tengo que hacer. Very good. Thank you, Alessandra. Boris. When I go to doctor, and I have an exam or class in the university, mm-hmm. and formalities personal. Okay. Thank you, Boris. Marlon. For a sickness, mm-hmm. for a compensatory day. If mm-hmm. you have work more than the normal, they gave you a compensatory day. Oh, very good. Mm-hmm. For personal problems, like if in the morning your car doesn't work because you need to carry your computer to the work, they can give you permission to stay at home. Okay. Two, for any natural disaster or something like that. Okay, thank you very much, Marlon. And the last one, vamos a ir con el último aquí. Okay, no, creo que ahí estamos bien. Vamos a ir con la attendance, guys, con la segunda parte de la asistencia. So, tengamos ahí los micrófonos apagados, solo cuando les toque a ustedes. Vamos a encenderlos y también la cámara encendida. Eso es muy importante, así que Eli, voy a necesitar que active su cámara. Gracias. José Fernando Mármol Fuentes. Sí. Carlos Alvarino Pineda Mejía. Presente. Sí. Rafael Antonio Guerrero no está. Marvin Paul Marroquín Urías. Present, teacher. Marlon Adonai Alegría Vallecillos. Present, teacher. Concepción de Los Ángeles Quintanilla Bonilla no está. Brenda Guadalupe Hidalgo Arevalo no está. Noah Betsabe Morales de Pereira. Present, teacher. Boris Alberto Castillo Leiva. Present. Blanca Elizabeth Roque Mendoza no está. Ronald Oswaldo Quesada Coronado. Present. Hoy sí está aquí, ¿verdad? No se le cayó el cuadro. Ok, good. Vamos con Mario Ernesto Granados Ortega. Present, teacher. Manuel Edgardo Ramos Landaverde. Present. Carla Lorena Ventura Reyes. Present, teacher. Leonora Hernández Torres. Present, teacher. Ronald Stanley García Mejía. Present, teacher. Reyes de Jesús Rojas. Present, teacher. Alessandra Yamilet García Alfaro. Present, teacher. Yvette Carolina Valiente Flores. Yvette, no la escuché ahí. Present. Okay, very good. Ahí estamos bien. So, guys, now vamos a ver lo que nos pide lo último ya del manual. Permítanme compartirles mi pantalla. Esta ya es la última actividad. Así que ya se pueden ir sintiendo relajados. Ya tienen
la mitad del cuerpo en la cama, si no es que ya están ahí, ¿verdad? Because you can be sitting, pueden estar sentados, pero ya. Yeah. Okay, number five, your turn. A colleague needs permission to be absent from work. Explain to him the procedures in your company and help him or her fill in the form. So what you have to do, guys, is like make a conversation. Van a hacer una conversación donde alguien tiene que pedir permiso para ausentarse del trabajo. Le va a explicar la persona que va a ser, digamos, aquí va a ser el manager y el otro va a ser Ashley, ¿verdad? Le va a explicar qué es lo que tiene que hacer, cuáles son los procedimientos que tiene que hacer. Pueden utilizar esto mismo de aquí arriba, exacto, que hay en la conversación. Ni siquiera agreguen esto en la conversación, sino que después solo vienen, lo leen, así tal cual. Le dicen que ese es el proceso que tiene que hacer y después le van a ayudar a llenar la forma. Por ejemplo, imagínense que yo soy el gerente y vamos a ver quién. Eli. Eli está por aquí. Yes, teacher. Ok, please. Eli es la que va a pedir un permiso. Entonces yo a Eli le digo, ok, Eli, you need to do... Ok, Eli me dice, dígame, está enferma, que se siente enferma. Teacher, I am sick. No, yo no soy tu teacher ahora. Ahora dígame, Miss Diana. Dígame, Miss Diana. Soy de la empresa. Miss Diana, I am sick. I need a permission for absent. Okay, to absent. Okay, Ellie, thank you. So first, Ellie, you need to print the request form. So we're going to print it right now. La vamos a imprimir ahorita. So, sí, ya la imprimimos, ¿verdad? Now we're going to fill out the form. So we are going to, I'm going to need your information. Voy a llenar la forma ahorita, Ellie. So let's go in here. It says your name. What's your full name, Ellie? Eleonora Hernandez Torres. Okay, very good, Ellie. So I write Eleonora Hernandez Torres. Good. So the day today we have, it's August 27th, 2020. Okay, so that's the date. What are the reasons? What's the reason? You feel sick? Yes, I need visit a doctor. You need to visit a doctor. And what do you feel? Vamos a ser más específicos. ¿Qué sientes? I have a headache. Okay, you have fever, ¿cómo se dice? Dolor de garganta, sore throat. Okay, Ellie, well, I think that's a good reason to ask permission. Creo que es muy importante pedir permiso si le duele la cabeza, si tiene fiebre y si tiene dolor de garganta y si no siente olores, aún peor. Coronavirus. Yes, it's the coronavirus. So it's very important that you ask permission, okay? So, and then we have the manager's signature. That will be my signature. Sería mi firma, okay? Entonces yo pongo ahí mi firma, supongamos, y después yo pongo HR assistant signature. Ok, mi firma ahí. Okay. Y el del voy a llevarlo allá a ver si se lo aprueban y si se lo aprueban o no. So, entonces lo que ustedes van a hacer aquí es eso mismo que acabo de hacer con Eli. Ustedes lo van a hacer con su compañero. Uno va a ser el manager y le va a preguntar las razones. Van a imprimir la forma y eso. O sea, roleplay, ponerse en el lugar. Y después van a cambiar papeles, ¿ok? El otro va a ser el manager y el otro va a ser la persona que se siente mal. ¿Yes? Si quieren tomarle captura a esto, si lo tienen en el manual, mucho mejor. Ok, esta parte de acá. And then we're gonna work. Vamos a trabajar ahorita. Noah, ¿está ahí? ¿Puede trabajar? Sí, teacher. Ok, es que no la veía, ¿verdad? Entonces, vamos a recrear todas las breakout rooms. Quiero ver si me mete aquí y ya está Ronald. Ah, sí, está, ya aparece. Ok. Ok, let's open them. Vamos a los breakout rooms, please, guys. Y vamos a hacer esta actividad así como lo he explicado.
¿Con quién me toca, Carla? Lo dije ahorita. Gracias. Que me tenía un accidente ahí. Pero ya. Voy a unirme ahorita. Ok, no ok. Sé. Gracias. Okay. Thank you, Eli. You're welcome. Okay. Al revés. Okay. Okay. ¿Comienzas tú o cómo? Ahora usted va a pedir permiso. Okay. Okay. Hello. Hello, Miss Carolina. I need permission for the visit a doctor today. Ah, okay. First, print the request form that is available on available. Available okay. On the internet. And then fill out the form. Okay. You should write the specific. Escribe las razones de permiso son esas. Yeah. Escribe el There's tiempo. There's a cat. Hay un gatito. Yes. Oh, he heard me. Me escuchó. ¿Es gatito o gatita? El gatito. Tengo tres. Good. I like the cat. I love cats. Mm-hmm. Ok, continue, guys. No lo distraigo. Ok. Vaya, digamos que hay que llenar la forma. Tienes que contar. Okay, bueno. Mm-hmm. Okay, you need to fill the form, Ronald. You need to fill the form. First, go to the fill the permission form. Y luego me lo trae. Okay, I feel that I finished to fill. Check out. Like a sleep. And I look the Monday. See you later, Mrs. Carlos. Ya me quería hacer permiso pedazo. Y ya te dije que nos vamos a ver el lunes, así que salud, ¿ok? No. ¿Cómo que? Así quisiera que le hablaras a mi reina. No, bien. Hey, language. Sorry. Do you know each other? ¿Se conocen? Yes. I have a go. ¿Cómo? I have the worker. Worker?
So your co-workers? ¿Son compañeros de trabajo? Yes. Where do you work, guys? Caja de Crédito Santiago Nonalco. If you need a credit card, you tell me. Okay, I will tell you, Josué. Thank you. Okay, wait a minute. Mejor que sea date, time, and rank of time, o sea, no, el rango de tiempo. Para mí, que hay que escribir la fecha. Ponerle rango de tiempo, sino que ya solo con time, ya se sabe que es el tiempo que necesita. Podría ser time you needed. Pero si son horas, por ejemplo, de las 10 a las 12, por decir algo, de las 8 a las 12. Por eso, time you needed. Es como un rango de tiempo. Es como el tiempo que necesita. Ajá, the time, the date, you need time you need, no, you need it, you need time, you need it. Hasta ahí en need se queda. Time you need, yes, the time you need it. Uh-huh. Write the date, and the time you need, mm-hmm. And the time you need, you need to ask the signature of the manager of your department. Assigned to quality department. Department. Quality department. 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 Okay, quality department. Get that signature and then you have to present to human resource assistant. Okay, thanks for your help, Noah. For help me, Noah. ¿Ya participaron los dos? Yep. Yes. Okay. Ya casi voy a cerrar los breakout rooms. Si quieren, participen una vez más. Okay. The stress is killing me. It's killing me? Yes. So that's maybe the reason about your headache. Mm-hmm. That's the reason for your headache. For your headache. Oh. You have a headache, Alessandra? Yes, always. O sea, está como The Hulk. Ese es el secreto. Siempre estoy. Yeah. Ese es el secreto. Siempre. Yes, Capitán. This secret. I always have a headache. Yeah. Okay. You should take a pill. Ahí dele usted un consejo, Marlon. Okay. We are talking about that. That maybe she will need some to wear glasses. Oh yeah, because she ella pasa todo el día. She spends all day. He spends all day in front of the computer. Yeah. So you maybe need some glasses, Alessandra. Maybe. So guys, did you practice, both of you? Yeah, we are talking about we are looking if the HR resource will give it the sign, because it depends if the permission is approved or not. But yo soy human resources. Dígame cuál es el permission form. Okay. Alessandra, tell me the reason of your permission, please. Can la pantalla. La cerré. ¿Cómo? Yo lo tengo en digital. Yo voy. Me quiero ver. Ahorita. Okay, it's here, come here. First, print the request from that request. No, but what's the reason? ¿Cuál es, Alessandra, cuál es la razón de su enfermedad? Le dice Marlon, es lo que le pregunta. Sorry. no, yo me la estuve diciendo y no se acuerda. With my headache and the... Toothache. Yes. You will better if you say migraine. Eso es una migraña. Por una migraña creo que le darían más permiso que por un headache. So migraine.
You say migraine and they will give you the permission. Okay, guys, voy a ir a la última breakout room y terminamos, okay? Okay, thanks. Funeral. No sé si se dice funeral, ir a un funeral. ¿Cómo se dice, teacher? Funeral. 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 Hay un funeral. Ajá. Funeral. Para ir al funeral. No. Y le dan three days, ¿verdad? Para el funeral. Yeah. De familia. When is your family, right? Like a close family, cuando es cercano. Porque si se le murió el primo del tío del abuelo, I don't think they will say yes. No creo que digan yes. I don't think so. Yeah. Okay. Primera. Okay. ¿Preguntar a Reyes? Vaya. Oye, házmela tú a mí para que lo... Ajá. Que vienes a pedir permiso. Y te voy a ver si te lo doy. Excuse me. Miss Carla, I need permission for visit to doctor. Okay, Mr. Reyes. Juan. First, print the request in unbelievable request for that in is available in the internet. Fill out the form. Okay. What is your name? Reyes Rojas. Solo eso, Reyes Rojas. Reyes de Jesús Rojas. Yes. Okay. Date. Hello. Hello, teacher. Hello. Carlos, José, usted estaba con Carlos, ¿verdad? Yes. Y ya no está aquí, ya no aparece. Ya se desconectó. Ah, es que el teléfono dijo que se le iba a pagar. Ok. Ya lo tenía como un 10% menos. Ok, guys. Look, we finish. Solo una cosita, no se desconecten porque se desconectan cuando digo que we finish. But tomorrow we are gonna complete the evaluation. Vamos a completar la evaluación que usted le va a hacer al programa. So tomorrow a las 9 después de la asistencia vamos a hacer esa evaluación. Mañana les tengo también una respuesta con respecto a lo de las clases de lunes. Y that will be it. Eso sería, por favor no la llenen antes. Y tengan ahí cerca de cómo tomar captura a la evaluación que van a hacer para que de una vez la envíen al número de teléfono y la van a enviar con su nombre completo. So mañana vamos a hacer eso, ¿ok? ¿Sí? ¿Entendemos esto? Así que espero todos mañana aquí, ¿ok? Very good. Have a good night, everybody, and I will see you tomorrow, ¿ok? Bye. Bye. Bye, teacher. Good night. Bye-bye. Bye-bye. Hello. Good night for all. Goodbye. Carlos se conectó para decirme goodbye, ¿ok? Carlos, thank you. Goodbye. Así veo. Bye-bye, everybody. Bye. Have a good night. Vamos a ir a...